Bueno, seguimos en esta segunda mañana porque hoy tenemos muchos invitados en el piso. Ahora llegaron las chicas porque estamos con Lu Orona y también estamos con Martina Kelly, bailarinas. Bailarinas de acá, de la Ciudad de Venado, que vienen de ganar una competencia importante. Así es. Bueno, el nombre de la competencia, te contamos un poquito. Acá en Venado se realizó el 7 de julio. El nombre es Torneo 3.3. Bueno, ellos sacaron el primer lugar, medalla de oro, y se ganaron la media beca para la instancia de Rosario, que fue el 17 de septiembre, en la cual también sacaron el primer lugar y se ganaron, bueno, medalla de oro, algunas menciones, un poquito de todo, y presentamos dos coreos, y con una de las coreos se ganaron la media beca para Brasil el año que viene. Pero la final es ahora el 29 de octubre, en la cual vamos a ir y vamos a llevar esas dos coreos. Es de nuevo en Rosario. Ahí están pasando nuestro videito. Rompiéndola, me encanta. Qué bonito. ¿Cuántas personas son en el grupo? ¿Son varias? Sí, son varios. Son 14 integrantes. Son 13 mujeres y un varón. El grupo viene hace unos 3 años, más o menos. Fue cambiando integrantes. Arrancamos, el número fue básicamente siempre el mismo, fue siempre entre 15 y 16 personas, pero fueron cambiando. Algunas personas fueron abandonando y bueno, yo en el mismo momento que abandonaban iba ingresando personas. Nada, de mis clases como que voy sacando personitas que me gustan para el grupo y nada, y así vamos integrando y sumando gente. Me entretuve viéndolas. Los vi en Venado Baila, puede ser. Me encantaron. Ah, sí, ahí yo estuve. Los tenía de algún lado. El evento de Anahí. Sí. Sí, Anahí siempre nos invita a sus eventos. Bueno, el primer, digamos, el debut como We Dance fue en uno de sus shows que ella nos invitó. Y bueno, ahí fue la primera coreo que llevamos como We Dance en el 2021. Sí, 2021. En el 2021. Ese fue el primer número como We Dance. ¿Cómo son estas competencias? Hay distintas categorías, hay un poco de todo, no es solamente esta lo que es urbano, digamos. Claro. Tenés diferentes categorías, tenés desde Zumba, Mini Tramp, diferentes estilos. Y los van separando por categorías y por edades. Hay reggaetón fusión, hip hop, hay de todo un poco. Y bueno, y competís contra las mismas categorías que presentan. Así que nada, eso es más o menos. Contentos, me imagino, de haber ganado el premio. Sí, muy, muy contentos. Como profe, ¿cómo los ves? Ay, son mis hijitos. Claro. Yo no soy tan grande, pero, o sea, no me llevo tanta edad. No hay tanta diferencia de edad con algunos de ellos, porque, por ejemplo, Martu tiene 16, pero tengo una alumna de 15, sí, que los cumplió apenas, y tengo otra de 20 y pico, o sea, una que es más grande que yo. Pero igual, es como que formamos algo muy lindo, es como que no es solamente un grupo de baile y ya, somos como una mini familia que compartimos no solamente en el salón de baile, sino que afuera también. Compartimos salidas, compartimos cumpleaños, compartimos. Yo por ahí tengo eventos y nos invitan y vamos, no sé, 5 de ellos, como que vamos rotando, vamos todos. No es solamente adentro del salón, como que se generó otra cosa linda también entre ellos. Obviamente son algunos más amigos que otros, pero como que somos una. Como grupo funcionan perfectamente. Sí, funcionamos bastante bien como grupo. Y yo como profe, como que. Sí, yo soy la profe, pero soy una más de ellos. Como que, yo me siento así y ellos también me sienten así, por lo que se generó, digamos, en cuanto a confianza. Pero bueno, no sé si vos querés, Martu, contar algo como alumna. Como alumna, como bailarina. No, nada, la competencia fue una experiencia re linda como grupo también. O sea, compartirlos todos juntos, fue re lindo todo. Y nada, la verdad que vernos ahora competir y ver que pasamos a Brasil, como que avanzamos un montón, a pesar de que entraron personas nuevas y se fueron otras personas, pero avanzamos y
se renota ese cambio. Bueno, Brasil sería 2024. Pensando sí. un poco más adelante, ¿cómo sería ese sueño? Hay que juntar un poco de dinero. Y sí, o sea, habría que hacer un montón, habría que organizarnos demasiado, habría que hacer como un proyecto, digamos, de decir, bueno, hacemos ventas de cosas, vamos a tener que hacer muchas cosas para poder llegar, si es que podemos ir, si Dios quiere. La idea estaría, no importa el resultado, sino como que yo lo haría como experiencia para mí, para ellos y para todos como grupo. O sea, creo que sería algo re lindo. Como te decía, como te contaba hoy, como que no todos los días uno dice, bueno, vamos a Brasil. Y esta como que sería una oportunidad, un empujoncito para decir, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad y vamos, viajamos, o sea, la pasamos bien. Aparte, no solo que es un viaje hermoso, el lugar es en Florianópolis, es sí. un lugar re lindo. Y también como experiencia, como grupo, como que creo que estaría bueno poder llegar a ir. Va a servir bastante, creo, en muchas cosas, en muchos aspectos. Tienen bastantes, acá en Venado, por ejemplo, ¿tienen bastantes eventos donde lo llaman, donde bailan? Sí, bastante. Tenemos, yo por ahí tengo bastante gente conocida que realiza eventos, o a veces yo tengo mi propia crew también con las chicas y a veces organizamos eventos y bueno, ellos yo siempre los llevo. Después tengo varios familiares que tienen banditas y demás que a veces hacen eventos y siempre nos tienen en cuenta para bailar. Bueno, Anaí, que siempre nos convoca en todos sus eventos. Nos han llamado para bailar en la plaza. Los chicos de Juventudes, o sea, como que es una movida linda la que se está generando. Antes no pasaba eso. Antes era como que lo nuestro era bailar y nada más. Y ahora como que siento que se está teniendo bastante en cuenta todo lo que es el arte este. Siento que le están dando más prioridad y nos están dando más lugar a mostrar. Porque es un relaburo, tanto como para nosotros los profes, como para ellos, las familias, el esfuerzo de los vestuarios, de las coreos, de los ensayos. Es como, no es solamente llevamos una coreo y listo. O sea, es como, hay como todo un trabajo detrás, tanto de mi parte como la de ellos. Responsabilidad, como un montón de cosas. Así que nada, pero re bien. Bueno, felicitaciones por los premios. Bueno, muchas claramente. Gracias. Y bueno, nada, y que sigan, que ojalá puedan ir a Brasil primero que nada. Lo vamos a hacer saber. Bueno, si ¿tienen podemos. Algún evento donde la gente va a decir, bueno, ahora cerca, para que las vayan a ver? No, lo más cerca que tenemos ahora que nos estamos preparando es nuestro show de fin de año, que es de todos los años. Yo trabajo en la escuela Keep Moving y bueno, ahí tengo todos mis grupos y bueno, ellos bailan como mis alumnos, ahí están en diferentes grupitos y también como WeDance. Es el lunes 20 de noviembre en el Teatro Ideal. Eso es lo que nos estamos preparando por el momento. Que no falta nada, igual faltan menos de dos meses. Falta nada. Es como bolo a fin de año sí, y sí, en sí. realidad no ya queda, terminó no queda septiembre. Nada. Pero bueno, es por lo menos para lo que nos estamos preparando ahora. Y bueno, para la final ahora, que es el 29 de octubre. Eso es lo más cercano que tenemos. Que no es poca cosa. No es poca cosa, la competencia. Es un montón. Bueno, todos los éxitos para esta competencia, que falta, nada, un mes. Sí, nada. Y bueno, y espero que las reciban y las reciban con una buena caravana como se merece cuando vuelvan con los premios. Bueno, muchas gracias. Gracias a las dos. Sí, gracias por convocarnos. Es re importante esto, para hacerle saber a la gente estas cosas. Está buenísimo. Gracias. Sí. Siempre me parece importante difundir el arte. Sí, tal cual. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya hablemos con La Segunda Mañana.